¿Qué pasa, mis Geeks of Laggers? ¿Cómo están? Vamos a enseñar un video otra vez de Kina. Bueno, vamos a darle hide a esto. Tengo prey de boquitas, de las chiquitas, entonces tal vez el profit sea un poco mayor de lo que es. Pero vamos a ver. O sea, yo voy a concentrarme en sacar bones. Vamos a ir a Rosha Valley, en donde hay bocotas y todo eso. Es un Kina solo. Entonces, lo fundamental es traer esta madre, el Gleaming. También algunos anillos de estos. Si pueden, de los plasma, porque les dan un poco de protección física. Importante para manejar un Kina solo es tener dos imbuements de mana y dos imbuements de vampirismo. Yo tengo vampirismo en el armor. Tengo vampirismo y mana en mi arma de destrucción. Y aparte tengo el crítico 3. Tengo mana y un poco de skill en el helmet. Entonces ahí ya cumplo los requerimientos de 2 de vampirismo y 2 de mana leech. El del helmet y el de el crítico 3, pues ya son plus, ¿no? Ya son aparte de eso. Entonces, esta vez no voy a hacer una portada dando una introducción y cosas así, pero pues es importante que lleven esos. Y aparte los Garlic Necklace. Así que pues vamos para allá. Yo creo que esta parte la pueden correr fácil. Es más, vamos a sacar uno de estos. Ay, no. No salió. Vamos a ponernos la monturilla. Y de ahí vámonos a correr para el norte. Dice West Salmael. Es un güey que se rodea de un chingo de criaturas. Pero bueno, nosotros no queremos eso todavía. Esperemos que algún día podamos hacer ese tipo de hunt. Y pues bueno, mientras, vamos a ver. Vamos a sacar bones. Eso de los bones, luego les voy a explicar qué rollo. Ay, Dios. Pero mientras, voy a enseñarles cómo es que voy aquí a esta sección. Siempre me trapeo de 3, a lo mucho de 4, y eso ya me empiezo a cagar. Y bueno, el combo es el mismo de siempre: Exorigran, Exorimin, Exori, Exorigran de nuevo, Exorimin. Entonces siempre voy a encontrar spots en donde pueda trapearme con 3, ¿vale? Esa es la cuestión indispensable con este. Y de vez en cuando sí voy a tener que utilizar pots. El pedo es cuando encuentro las bocotas de frente, que es que me empiezan a dar unos buenos hits. Y es cuando tengo que utilizar pots. Si no, realmente nada. Este char tiene buenos skills. La neta. La Netflix. Pero yo creo que lo único que pasaría es que ustedes tardarían un poquito más. Si pueden conseguir a alguien que les haga los imbuements, o ustedes lo pueden hacer, pues perfecto. Pero si no, pues no se los recomiendo tanto. Ahorita ya sacamos una Haunted Blade. Y pues bueno, vamos a empezar a ver el profit dentro de poco. Indispensable, sacar los bones. Al final de este video les voy a hacer una explicación de qué chingados se hacen con estos bones que ven aquí. Y en advertising luego han de ver: hey, sell backpack of mouthpiece y su calzón y medio, ¿no? Y esos mouthpiece ustedes aprovechen para comprarlos. ¿Por qué? Porque son profit extra para su hunt. Aparte de que hacen buena experiencia, bueno, para hacer un Kina solo, ya la neta, la experiencia que sea. Si no está Barkless siempre, y Barkless es full waste. Full, full, full waste. Entonces, pues bueno, les voy a adelantar el video, les voy a poner cámara rápida, así que ustedes vean los spots que utilizo para ponerme con 3 criaturas. Y ya nada más chequen su vida, sus spots y todo eso. Mientras, vamos a terminar esta junta.
Bueno, mis Kicks of Laggers, terminamos la junta, hacíamos como 1.6, 1.7 por hora, aprox, y lo manteníamos en ese rango, ¿no? Vieron que saqué muy poco de profit, pero este no es el profit real. Ahorita vámonos al depot a conseguir unas cosas, unos mouthpiece que son estos, for a horn. Y después de que los consigamos, vamos a volver aquí. Les voy a explicar cómo está el rollo del profit de este lado. Nice. Ese güey siempre lo encuentro aquí en Rush, matando un chingo de cosas. Pero es un King a nivel alto. Así que bueno, ya saliendo de Rush, vámonos de este lado. Y vemos que tenemos un chingo de huesitos. Se van a preguntar por qué putas o para qué putas son estos huesos. Que siempre los ven, siempre ven que venden en advertising, sell backpack of mouthpiece y tal cosa, ¿no? Bueno, ahorita no hay ninguno. Me hacen quedar mal, Marque. ¡Verga! Espérense, ¿sigue grabando? Ah, sí, sigue grabando. Mi hunt duró poco. Me salí principalmente porque ya no tengo de estas pots. Madre, le di clic. Tengo menos pots ahora. Entonces vamos a decirle hi book a este NPC que se llama Sandomo. Y nos va a decir que matamos 77 criaturas. Llevamos 138. Ok, vamos a decirle. Digamos que esto es como un balance, como en tu banco. Tú tienes 77 y tienes 138 en tu cuenta, ¿no? Vamos a darle que si los quieres dejar esos 138 y te va a decir que tienes ahora 215. ¿Para qué chingado sirve esto? Bueno, eso lo vamos a ver después cuando vaya a cambiar estos crude Horn of Bone. Vamos al depot, High Ties, yes. Y después en el depot vamos a ver el verdadero profit de esta mierda. Vamos a quitarnos los ítems imbuidos porque el Kina gasta una cantidad de ítems imbuidos. O sea, está bien. Yo digo, el Druid gasta un chingo, pero solo tiene 3, 4 imbuements. A lo mucho 5, pero el Kina tiene como unos 8, 9. Entonces, ¡ey! ¡Oli! Este güey de la guild de Vatos Locos fue el que me hizo el imbuement de la Prismatic Armor. Siempre me han apoyado los güeyes de Vatos Locos. Me hacen imbuements, me llevan algunas quests en este mundo que es Nefera. Pero bueno, vamos a seguir grabando. Aquí ya tengo dos clusters. Vamos a vender todo al click para que vean qué tanto profit es. Llevamos 40k de profit. Y vamos a agarrar estas madres. Vamos a dejarlos aquí. Y después vamos a darle con nuestros Crude Horn a estas madres. Ah, pero necesito una backpack. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Este también. Y este también. Ok, y vamos a agarrar una backpack de estas. ¿Está vacía? Sí. Perfecto. Ahora sí, vamos a agarrar de estos. Primero los que están aquí. Vamos a hacer repetir este proceso. Todos los huesos que tengamos y todos los mouthpiece que tengamos, ¿vale? Ahorita los veo cuando termine de hacer esta mierda. Bueno, hemos terminado. Al final juntamos unos 45. Creo que juntamos menos, pero tenía ahí una backpack de ¿cómo se llama? De Crude Horn. Y los otros ítems, los mouthpiece, ustedes vieron que los huesos los saco de Roshamul, ¿no? Entonces, hay otro lado en Roshamul en donde ustedes le dan clic a una caja y les dan los mouthpiece. Esto lo pueden hacer una vez cada día. Es esta caja de aquí a la derecha. Y es muy común que ustedes vean estos ítems o chares que se están conectando ahí. Porque hay gente que solo se dedica a eso. O sea, vende una backpack de eso diario. ¿Saben? Entonces, ¡ey! ¡Oli! ¡Ay! Bueno, ese güey también, la otra vez estuve
con él en Rocha y me estuvo diciendo que le ayudara a, creo que bloquearle el camino a unos güeyes o algo así. Quién sabe, traían una guerra entre ellos. Pero pues conmigo siempre han sido buena onda, así que yo no me meto con ellos. You cannot put more objects in this container. Bueno, vamos a llevarnos unas poquitas manos, nada más. Y de ahí vamos a agarrar otras pots de estas para no gastar de la Supreme. Y bueno, vamos para allá. Ahora, ustedes vieron que dejé puntos. Bueno, cada vez que voy a dejar una de estas cosas, me da más puntos. Me da 100 puntos por cada Crew de Horn que dejo. Entonces, vamos a ponernos esto, vamos a ponernos esto, vamos a ponernos esto. Tenemos 45. 45. Y vamos a ponernos el armor. Este. LOL, corrieron a unos güeyes. Qué pedo. Está cabrón eso, ¿eh? Resulta que esto del tener dominado un server es ver quién aguanta más, ¿no? Y estos güeyes ya tienen un buen rato, los de Locos Inmortales, que eran los de vatos locos en este server. Pero bueno, vamos a dejar los bonds. Y bueno, vamos a estacionarnos aquí. Y ahora yo lo tengo en hotkey. Vamos a utilizar estos bombs en este muro. Vamos a esperarnos tantito. No tiene tanto cooldown las aberturas que se hacen con estas madres. Vamos a poner aquí para ver cuántos nos van quedando. 37. Bueno, les aviso cuando termine. Bueno, he terminado, así que vámonos de regreso. Me puse el equipo nada más por si las dudas, por si había criaturas aquí. Pero vámonos de regreso para allá. Bueno, llegamos otra vez con Sandomo. Y le vamos a decir hi, Book. Lo mismo de la vez pasada. Y nos va a decir que ahora tenemos 4500 puntos. 4500. ¿Se acuerdan que teníamos 215? Bueno, vamos a decirle que yes. Entonces vamos a darle trade. Y en el momento que me dice que tenemos 4715, acuérdense, 100 puntos son un cluster of Soleil. Entonces vamos a decirle que queremos 47. Cuando le decimos trade, 47. Yes. Y nos da 47 cluster of Soleil. Vamos a vender 25 más o menos. Para ver primero cuánto es de profit. Ay, le dije trade a este güey. Siempre les digo trade a esos cabrones. O le digo jaya a la palanca de sal. Cabrón, no mames, estoy bien pendejo. Y bueno, ahorita diciendo que estoy bien pendejo. Recuerden, este no es una guía tutorial así de esto deben de hacer cuando son quinas. Esto hago yo, que soy quina. Y aparte porque trato de hacer el bestiari de las bocotas. Ya llevo algunas cuantas. Y bueno, tal vez hay mejores lugares y todo eso, pero la verdad es que yo he visto quinas que cazan en Roshamon y lo quiero hacer. Entonces, quiero completar el bestiario y más que con este juego solito. Entonces, pues, no hay tanto pedo. Bueno, ahora vamos a dejar las cosas. Acuérdense, vamos a vender unas 25. Cluster of Soleil. Teníamos 40K, vamos a vender unas 25. Y resulta que son 251K de profit en total. O sea, si lo vendemos así, ¿saben? Entonces, si lo vendemos al click, es un buen profit, una buena zona de profit para quinas. No haces tanta experiencia, pero empiezas a hacer bestiario y tal cosa. Y la verdad es que a mí me agrada. Esto no es una guía de lo que deben de hacer, esto es una guía de lo que yo hago y cómo es que solvento estas hunts. Es por medio de los bonds. Venden las backpacks de Mouthpiece
Yo creo que el precio está entre unos 70 y unos 100K por server, dependiendo si las clusters están más o menos en este precio, ese es el precio. Si están más caras, obviamente el precio del otro de las mouthpiece llega a subir a unos 130, yo creo, a lo mucho, pero cuando estén entre 8 y 10K, lo conveniente es comprar una backpack de mouthpiece en 70K y después irte de Hunt, sacas tus bonds y bueno, ya consigues tu profit. Esta es la manera que yo lo hago. Así que, bueno, mis Kicks of Laggers, les mando besos en sus peyollos. No olviden buscar tibiando.com. Si ustedes quieren Tibia Coins, mándenos un mensaje a Tibiando en español en Facebook. Ahí responderemos todas sus dudas. No les puedo dar un precio ahorita porque recuerden que el video se queda y entonces los precios van cambiando. Pero bueno, cuando ustedes necesiten Tibia Coins, tenemos disponibles. Y bueno, gracias por ver este video. Les mando besos en sus peyollos. Adiós.